Ya, estamos. ¿Me están escuchando, supongo? A ver. Sí. Hola, hola a todos. Hola a todos los que están presentes. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Roberto Barrera. Ya, yo soy miembro de la Sociedad Entomológica y desde muy pequeño he estado involucrado con el mundo de los insectos y sobre todo con el mundo de las avispas. Me imagino que todos están viendo la presentación. Ahí aparece una pequeña avispa y parte de la precordillera o una imagen de la precordillera de Santiago tomada desde el Manzano, el famoso Manzano. Sociedad Entomológica, conozcamos un poquito de ella. La Sociedad Entomológica es una organización científica realizada o creada para aglutinar o para que nos reunamos todos aquellos interesados en los insectos, tanto profesionales o amateurs. Ok, esta institución es la más antigua de Sudamérica, creada en 1922. Ya una vez al mes se generan reuniones donde se conversan y los diferentes investigadores o el investigador que quiera muestra los avances dentro de su grupo o la revisión de algún grupo en particular. ¿Ya? De esta misma forma, cada cierto tiempo se genera una revista. Esta revista es la que aparece ahí, si no me equivoco, esta es la última que salió, ¿ya? Donde de la misma forma los investigadores muestran sus descubrimientos, su trabajo, lo que han logrado investigar, ¿ya? Y anualmente se realiza un congreso entomológico. Ahí hay una URL para quien quiera visitarla, los invito a conocerlo, es algo interesante, y que ayuda a la sociedad. Ok. A lo que vinimos. Avispas alfareras de Chile. ¿Ya? Entendemos que las avispas alfareras son aquellas que construyen los nidos de barro, ¿cierto? Bueno. Contextualicemos. Las avispas pertenecen al orden de los himenópteros. Entendamos que los insectos, para poder ser estudiados, fueron separados en grupos afines. Los coleópteros, que son los escarabajos, los ortópteros, que son los saltamontes, los himenópteros, que corresponden a las avispas, abejas y hormigas. ¿Ya? Una de las características que permite identificar una avispa o un himenóptero de otro grupo es sus alas membranosas, y que entre las dos alas existen unos ganchitos que permiten que cuando estén volando estén unidos. Aproximadamente a nivel mundial, hoy día existen 153, 154, 160 mil especies descritas. Descritas significa que algún investigador la rotuló con un nombre y lo publicó en alguna revista. ¿No? En realidad lo muestra a la comunidad científica y a la comunidad en general. Por tanto, les puedo asegurar que quedan muchas cosas aún por descubrir. ¿No? Dentro de este gran grupo de himenópteros, se generaron divisiones para permitir mejores estudios. Es así como tenemos véspidos, formícidos, las mismas abejas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Los véspidos qué son? Corresponden a un grupo de avispas cosmopolitas, se encuentra en todo el mundo. Aproximadamente, dependiendo del autor, está entre 4.500 y 5.000 especies descritas al día de hoy. La mayoría de las especies eudosociales, o sociales, vamos a usar la palabra sociales, que viven en comunidad, como las chaquetas amarillas, como las polistas cuando salimos de nuestra casa, que están colgando en el techo, pertenecen a este grupo. Muchas de ellas son solitarias. ¿Cómo podemos identificar este grupo dentro de otras? Bueno, no voy a tratar de no ser específico, vamos a tratar de hacerlo lo más liviano posible, porque podríamos hablar de la forma del tórax o las tégulas, donde llegan, bla, bla, pero creo que no es el contexto. Una forma rápida es fijarse en los ojos de estos animales. Si se fijan, tenemos dos modelos, tenemos dos fotitos, tenemos este número taro. Y abajo tenemos una Hipodineros aceitunoides, que próximamente debutará en nuestro país. Va a ser próximamente descrita. Si se fijan, al lado, el ojo tiene una hendidura, como que se mete dentro del ojo el tegumento. ¿Ya? Eso es una de las características de esta avispa. ¿Ya? Podemos decirlo de otra forma, que presenta borde interno de los ojos con escotadura media. ¿Ya? Suena bonito, pero estrictamente es como un hoyo dentro del ojo. Quédense con eso. ¿Ya? Ok.
Otra característica es la posición de las alas. ¿Es cierto? Esto no me estoy yendo al detalle. Si se fijan, las alas las doblan longitudinalmente al cuerpo. Ahí tenemos este nudinero staro con las alitas hacia atrás. Ahí está, antes de salir volando, las pueden estar mucho más atrás, pero en forma longitudinal. A todo esto, este nudinero staro es una especie que fue descrita en 2013, ¿ya? Y el autor. El autor lo nombra Taro en reconocimiento a Lautaro, Tralovelos. Y Taro es el diminutivo de Lautaro. Bueno, en Chile, los vespidos. Tenemos 65 especies distribuidas en diferentes subfamilias. Dentro de estas familias que mencioné, dentro de esta familia de vespidos, se generaron diferentes agrupaciones. Tal cual como mencioné anteriormente, siempre en pos de poder generar una mejor investigación, de poder entender bien sus relaciones. Vale. Tenemos dos gallalines, ¿ya? Los gallalines y mazarines, que corresponden a avispas alfareras que recolectan polen. Es decir, generan una forma de miel, ¿ya? Porque en general todas las avispas ocupan proteínas animales, no te digo que todas, pero una gran mayoría. O sea, yo creo que todos nos ha pasado que estamos comiendo en alguna parte y llega nuestra amiga la chaqueta amarilla y tenemos que defender el plato. Eso, porque andan en búsqueda de proteínas animales. Pero estas avispas, las gallalinas y las mazarinas, ocuparon o aprovecharon el polen, ¿ya? Tenemos los polistines, las avispas papeleras. Estas avispitas que forman estos niditos de papel que están a veces a la salida de nuestras casas, colgando del patio, que muchas veces las confunden con la chaqueta amarilla, pero es mucho más estilizada. Después tenemos los véspines. Aquí es donde está nuestra amiga no deseada chaqueta amarilla. Tenemos tres especies. La véspula germánica, que llegó al 74, la véspula vulgari y hace poco llegó Vespa orientalis, que ahí nuestro amigo José no puede contar más. Eumenides. Eumenides son 51 especies. Estas son las avispas alfareras. Las avispas alfareras que recolectan estados larvarios de lepidóptero, de mariposa, de polilla. Un dato interesante es que de estas 65 especies, 10 son foráneas, o sea, durante diferentes años han llegado al país. En el cuadrito que está arriba de nuestra modelo Taro, está la lista de géneros que tenemos. Género es una agrupación más pequeña, ¿cierto? Insisto, avispa con características similares y la cantidad de especies asociadas a cada uno de esos géneros. No vamos a dar el detalle, pero como está este trabajo o esta presentación va a quedar disponible. Después ustedes lo pueden revisar o si necesitan verlo. Subfamilia gallalines y mazarines, ya, tal cual como mencioné. Sus larvas son alimentadas exclusivamente de polen y néctar. Construyen nidos de barro en diversos lugares, suelo, roca. Personalmente, las que yo conozco, que después las voy a mostrar, lo hacen en murallas de piedra. A ver, les comento, ahí aparece Trimeria atacama, que corresponde a un mazarinen. Primero que todo, la foto que aparece ahí no es de la especie, es del género. Es muy parecida, pero no pude dar con una foto. Es un animal raro, es un animal. Personalmente llevo años revisando y viajando y escudriñando en búsqueda de himenópteros, y la verdad que solamente he tenido la oportunidad de verlo dos veces. En Cachiyuyo y en Tierra Amarilla. No se sabe nada de su biología, los aprovecho a invitar, si es que a alguien le interesa, a tratar de encontrar y mostrarnos cómo vive este animalito, ¿no? También tenemos ahí a Gallela eumenoides, una linda foto por lo demás, es una de las especies más comunes y más fáciles de ver en Santiago, la zona central, o sea, al lado de cualquier estero, Única Cajón del Maipo, una de las primeras avispas que se ve volando o sea, alrededor de la flor es esta especie, ¿no? Que se puede tomar, ¿eh? Pica, pica, pero es muy suave, muy suave.
Adjunté la lista completa de las especies, son seis especies. Su distribución general es desde Atacama hasta la Araucanía. Y el detalle es el que está ahí. No creo que valga la pena que hablemos de cada una de ellas. Pero sí vale la pena. Esta que está allá. Una de las cosas que pasa con Gallelinen es que no se conoce, no está descrito su ciclo biológico. Se sabe, obviamente, por especies de otras latitudes que generan miel, un tipo de miel, ¿cierto? Que a todo esto la he probado. Ah, ya. Ya, ¿dónde quedé? Aquí. Aquí. Ahí. Ahí ya está. Ok, entonces estamos en orden. Perfecto. Me están escuchando, ¿cierto? Ya, continúo. Perfecto, parece que tuvimos un problema técnico. No apagamos el internet. Volvamos. Su familia Gallinae, como estaba mencionando, ¿cierto? Que en algún momento tuvimos la ocasión de probar o hacer experimentar y probar esta miel. Ya. Una de las cosas importantes es que la biología de este animal, que es la gallela mutidoides, no está descrito. No hay que hacer este trabajo. Alguien tiene que tomarlo, escribirlo, publicarlo, y como corresponde, darlo a conocer a la sociedad científica. Pero sí les puedo contar que si esta avispita altura nidifica a altura. De hecho, la pueden observar en La Parva en octubre. Estas imágenes fueron sacadas durante un par de años que estuvimos subiendo a farellones para seguirle la pista y tener los tiempos de salida, de eclosión y de generación del nido. O sea, si pueden tener la oportunidad de La Parva, váyanse a 2.000 metros de altura y la van a encontrar y la pueden fotear para los foteros, la pueden mirar. Un animalito muy, muy lindo, de hecho, sus colores son muy llamativos. Ya, sigamos. Esta es la subfamilia que me gusta más. Eumenine, Eumenine. Vamos a hablar aquí ya de una especie en particular. Hipoineros chileensis. Es una de las más grandes que podemos encontrar. Bueno, la extendida son 4,5 centímetros y hay algunas hembras monstruosas. ¿Ya? Habita desde Atacama hasta la séptima región. ¿No? Una de sus características, obviamente, son sus hombros ferruginosos. En general, una de las más foteadas estas, ¿no? Lo sé porque me preguntan de ella. Es un animal, la verdad, bastante bonito. La verdad que la tomo con la mano, me ha picado, pero no produce mucho dolor. Bueno, nuestro amigo Claude Joseph, en 1924, tuvo el tiempo y la pericia y la actitud de revisar la biología, de ir escribiendo sobre la biología de este animal, ¿ya? Bueno, y él cuenta, por ejemplo, cosas como que esta avispa caza larvas, pensemos que son cunconas, ¿cierto? Caza orugas que miden de 2 a 3 centímetros, casi el mismo largo de la celda en que la hembra va a construir. ¿Okay? Y luego de dejar entre 8 y 9 orugas, sella la entrada. ¿Ya? En algunos casos, los euménides toman la larva y con esas largas mandíbulas que tienen, porque los euménides tienen unas mandíbulas largas, terjo por terjo de la larva la van moliendo, pero no la matan. La dejan en atontada, si lo vemos de alguna forma. De hecho, no es raro pillarse con nidos abandonados de hipoineros, que tú los abres y adentro te vas a encontrar con mariposas que eclosionaron y llegaron a ser adultos. Bueno,
Ok, una vez que deja estas 8 a 9 orugas dentro de esta celda, ¿ya? La sella y continúa con la otra. Bueno, obviamente, lo primero que hace antes de colocar las larvas es depositar el huevo. Y en algunos casos lo cuelgan en el techo, lo dejan pegado en el techo de este nido, de esta cápsula, y en otros lo dejan depositado al fondo, en lo que podríamos llamar el piso, la parte baja. Ok. Ya, bueno, en general esta especie, como dice Claude Joseph, genera aproximadamente 15 celdas. Y después, esto es interesante porque hace estas 15 celdas, 15 niditos, y después, que son como cantaritos, y después los tapa. Toma barro y va haciendo que quede como un barro pegado. De hecho, en el campo antiguamente, y Luis Peña mencionaba que eran conocidas como las tierras volantes, ¿ya? Aunque en general, como sabemos, Chile no se caracteriza por tener precisamente nombres comunes muy espectaculares, ¿ya? No salimos del pololo, de la chinita, del chanchito y de la mosca. En general no usamos muchos nombres comunes. Pero aquí en este caso sí las conocían antiguamente como tierra volada. Me consta que hoy día ya eso, son muchos años que no escucho a alguien mencionar una palabra así, son simplemente ahí, ¿ya? Okay. En este proceso de generar las 15 celdas, taparlas y llenarlas de las larvas que considere necesaria, toma entre 15 a 20 días. Interesante comentar acá que cuando este animal está en el proceso de creación de la cápsula, ¿cierto? Del nido de barro, si por algún motivo se rompe el nido, el hipoineru lo que va a hacer es repararlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hizo nuestro amigo Claudio Joseph? Le hacía tira, le hacía hoyitos a los nidos, y la pobre avispa venía y volvía a taparlo, y lo tapaba y él lo rompía. Una vez que ya considera que terminó, empieza con el proceso de colocar las larvitas, como conversamos. Si por ese motivo el nido se rompe durante ese proceso, ya la avispa no lo vuelve a tapar. No lo repara, sino que ella echa las larvas que considera correctas y lo sella, aunque la parte de abajo del nido esté rota y las larvas caigan. Eso es así. Es como que está programada. Etapa de construcción, etapa de relleno, etapa de, ¿cómo llamarlo? Eso sería como de cubrirlo, de ocultarlo. Ya, perfecto. Sigamos. Una vez que está sellado, metámonos dentro del nido, dentro de la cápsula, ¿ya? Todo eso está oscuro, qué sé yo. Pasan 9, 10 días, no sé. No tengo por qué ser tan estricto. Y la larva o el huevito, eclosiona, ¿ya? Y la pequeña larva va a caer, dependiendo si está colgada en el techo, va a caer arriba de la primera, de la cuncunita que encuentre, o si está abajo, va a partir de abajo hacia arriba, ¿ya? Raya va la suma. Toma la primera larva y sorbe todos sus interiores. ¿No? Tal cual. Hasta que deja solamente la exuvia de la cuncuna. Y así continúa con la siguiente. Esto es un proceso rápido, ¿eh? Esto no es algo que, para que lo entiendan, estos procesos pasan al inicio de la temporada, ¿ya? Ok. Al inicio de la temporada, o sea, estamos hablando de que ya cuando llegamos el invierno ya están todos en día pausa. Bueno, para no salirme del tema, vuelvo para atrás. Y una vez que sucede esto, que ya la cuncunita consumió las larvas o consumió lo que ya consideraba necesario, ¿ya? Empieza a construir su capullo. Al igual que las mariposas y otros insectos, ya genera un capullo protector, ¿ya? Y una vez terminado eso, esta larva pasa, ¿cómo se llama?, todo el invierno en día pausa. Durmiendo. O en dormancia, no tengo la duda. Bueno. Y al verano siguiente, o la primavera siguiente, saldrá de este nido, como lo coloqué ahí, medio grandilocuente, va a emerger un magnífico, completamente formado hipoineru quilense. Bonito la vida, este animalito. Digamos. Seguimos con los homínidos. Sí. Dentro de lo que hemos hablado, si se fijan, esta familia Vespine
Bebida, disculpen. Aprovecha diferentes recursos para subsistir, ¿cierto? Para mantenerse a lo largo de los años. Algunos ya sabemos que generan miel, ¿cierto? Otros generan nidos de barro, ¿ya? ¿Ok? Y dentro de esto, obviamente, no podía faltar alguna dentro de este mismo grupo que se aprovechase de las demás, que se aprovechara de nuestra comida. Por eso le pusimos a la Hibonero vespiforme la oportunista. Una de las especies que más se ve en primavera y realmente por la que más, de la que más fotos veo en Facebook o en alguna red social es de esta avispa, que tiene una de sus características es que su coloración va variando dependiendo de la zona geográfica donde la encuentren. Después vamos a hablar. ¿Qué es lo que hace esta Lola? Primero es una de las primeras hipoineros que despierta en primavera. Ya en septiembre, agosto, ya está empezando a volar, incluso tengo algunos avistamientos antes. Busca nidos, busca nidos, busca nidos, busca nidos, busca nidos que estén o vacíos, donde ya salió el dueño original, o nidos que estén sellados. Entonces empieza a buscar con sus antenitas, recorre el nido, identifica que no sé cuáles o por qué los escoge. Escoge una celda, la humedece, la fragmenta o la rompe, la triza y se mete. Y obviamente ahí se va a encontrar la larva de la otra especie, que puede ser, yo por lo menos puedo mencionar la Killiensis o la Kessie, que, bueno, aquí no hablé de la Kessie, pero es una especie bastante común también de cripio, de jeta, de hocico rojo. Bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Esta avispa la saca a fuerza. Saca la larva, saca la larva o saca la ninfa, y de hecho Claude Joseph es como bien violento y la destroza. Y, que, bueno. Y nuestra amiga Vespiformis coloca su huevito adentro y empieza a recolectar las larvas. Y después viene y sobre el mismo nido, ella tapa la entrada que generó y es como que al nido no le hubiese pasado nada. O sea, lo sé porque yo he criado, bueno, lo he visto porque yo he criado algunos nidos aquí en mi casa. No es difícil, no es difícil y los dejo de un año a otro y después te encuentras con ejemplares de diferentes especies. Aquí en el texto explico lo mismo, ya habla de los tiempos. Bueno, y hipoenero vespiformis profana la morada de sus parientes 15 días antes que emerge el adulto del dueño original, que es lo que estaba conversando. Una vez desocupada la celda, ella se dedica al confort de la prole. Eso es, para que lo sepan. Ahora, personalmente yo creo que esta técnica debe ser muy provechosa, porque una de las cosas que me llama la atención, como mencioné al principio, de que esta avispa es una de las más comunes. Es de las más comunes que, o sea, veo más Vespiformis que Killiensis, ¿ya? Y otra cosa es la extensión. Esta avispa la encontramos desde Atacama hasta Magallanes. En Magallanes, mi amigo Faundes, que tuvo una presentación aquí hace poco, me mostró ejemplares pequeñísimos. O sea, su plasticidad es alta, ¿ya? Y también está dada para Argentina. Aquí lo que quise mostrar son los diferentes tipos de nidos. Si nos paramos en el nido de hipoineros Colo-Colo, ¿ya? Se fijan, es como el típico cantarito de los eumenides. Pues los eumenides tienen la gracia de hacer como un cantarito con un cuellito que después tapan. ¿Ya? Y fíjense en la forma. El dueño, bueno, no es el dueño, sino que un ejemplar de la especie que generó, de la misma especie que generó ese nido, es el que está al lado. Fíjense que el abdomen es diferente. Es como peciolado, es subpeciolado, es alargado. ¿Ya? De este tipo tenemos varias avispas en Chile, ¿eh? Que generan este tipo de nido. Después tenemos abajo un nido de hiponero Killiensis y la foto de un adulto. Ese nido en particular lo recolectamos en Fray Jorge. Y ya venía con ese ejemplar que parece emergiendo, que por algún motivo no logró emerger y murió así. Y quedó ahí. Y lo dejamos ahí. Si se fijan,
Esta es una bolita que estaba, o es una esfera que estaba colgada en una ramita, ¿ya? Cuando Hipogenerus chilensis hace sus nidos contra una muralla o contra una piedra, les coloca esta capa de invisibilidad que conversábamos, que acá se hace ver como que fuera un salpicón de barro. Algo que personalmente me llama mucho la atención a mí son los complejos miméticos. Los complejos miméticos están relacionados a la coloración de los animales. Muchas especies han sido descritas en función de los colores, que es algo que no necesariamente sirve para poder separar especies. ¿Verdad? Se da mucho en los coleópteros, ¿no? Pero eso tenemos que erradicar. Las especies del género Hipogenerus que habitan desde Arica hasta Magallanes, todas comparten un mismo complejo mimético, o son parte de un mismo complejo mimético, siendo este propio de zonas subandinas, sobre todo este. Durante muchos años de convivencia, estas especies de lucha, de presión del medio ambiente, de selección natural, terminan cayendo en carreras de defensa, en formas de defensa, de ocultarse de los depredadores, ¿ya? De una forma que tienen para poder hacer que los depredadores no las impacten, es imitar especies defendidas, ¿ya? Eso es, básicamente, eso es el mimetismo, es imitar a especies que están protegidas. Ojo, el mimetismo no solo está dado con eso, hay muchas formas de mimetismo. Hay especies que son defendidas, ¿ya? Que se disfrazan de especies no defendidas. Eso se da para otro tipo de animales, ¿ya? Animales mayores. Existe un mimetismo que lo que hace es hacer imitar al animal a cosas que el depredador natural no consume. Eso digo. Pero aquí en este caso vamos a hablar de este mimetismo que se da entre todo este grupo de avispas que entre todas ellas se defienden, ¿no? Okay. En el caso de Hipogineru, y esto lo podemos ampliar a los véspidos, como se trata de dos o más especies protegidas, porque este es el caso de que se copian o copian el mismo patrón de coloración, ¿cierto? Muchas especies que están protegidas. Entonces, de esa forma no existe una predilección por uno de esos individuos, sino que van a ver esos colores de prueba y decir, oh, esto pica, bueno, o muerde, o es venenoso, lo que tenga que ser. Y este tipo de mimetismo es conocido como mimetismo mulleriano. Esto lo menciona Vicente Pérez de Angelo, el 68. Ahora, dentro de este tipo de mimetismo, cuando son especies protegidas todas, ya no es posible saber quién mimetiza a quién. Por eso yo hablo de complejos. Y ahí hay una foto de Protodiscoelus merula. Si se fijan, vuelve a tener los mismos patrones. Negro, alas ferruginosas y algunas franjas blancas. Esas franjas marfileñas tienden a desaparecer en la medida que vamos más al sur o a altura. De hecho, los protoelus de Mérula, de Temuco, he visto en general son negros, pero sí negros completos, pero mantienen las alas ferruginosas. Una de las cosas que yo he visto, y es personal, es un conocimiento mío, ¿eh? Es algo que yo he observado, observación mía, es que la coloración de las alas no se mueve. La especie mantiene su coloración base siempre. Ahí al lado hay unos nidos de algún véspido o eménide que no puedo decir. ¿No? Okay. Esta imagen es de Francisco Urra, del Museo de Historia Natural, que me permitió usarla, que grafica bien lo que estábamos conversando. Si se fijan, A, B, C y D corresponde a véspidos protegidos, y todos mantienen la misma coloración. A las ferruginosas, con tegumento es la piel, el cuero, la quitina, con tegumento negro y franjas blancas, ¿no? La A corresponde a una Hipogenerus porteri, que es muy cercana a la Hipogenerus colocolo, ¿no? Tenemos otra especie muy común que es la Hipogenerus quartatum, acá en la zona central, ¿no? Es muy fácil de ver. Pacodineru,
Paco, Dineru, Gallín y el protodisco de los que mencioné. ¿Y por qué usé esta imagen? Porque fíjense que abajo habla de el mimetismo batesiano, que es imitar especies protegidas. O sea, arriba tenemos el mimetismo mulleriano, donde todos tienen cómo defenderse, y abajo tenemos dos especies de mosca, que la verdad no tienen nombre común, o mosca. Esta mosquita imitan a las avispas, pero si se fijan, caen todas dentro de un anillo mimético. Es decir, si hoy día nos vamos a la zona central, nos vamos a encontrar no solo con estos ejemplos, sino que van a haber coleópteros o las califiris, van a haber otros insectos que van utilizando estos mismos colores. Por eso son anillos. Está todo en conjunto, es una comunidad que gira en torno a una determinada coloración. Introducido. Subfamilia Homínine introducido. ¿Por qué coloqué esta lámina? Si se fijan, aquí estoy mencionando tres especies que son foráneas a nuestro país, pero que están presentes, ¿verdad? Fíjense en Eumenes dubius. Eumenes dubius, que es un habitante de Europa, que fue citado el 2015, citado es que alguien lo describió, o sea, no lo describió, alguien lo publicó y le avisó a la comunidad. Oye, sabes que llegó una vez. Fíjense que si ustedes la miran, y lo he visto en las redes sociales, la confunden con ¿cómo se llama? Con Vespula germánica. Las Vespulas germánicas, las chaquetas amarillas, son de Europa y tienen este complejo mimético amarillo con negro, que si se fijan, no tiene nada que ver, o en realidad no es un complejo que esté presente en nuestro país. Por tanto, no nos levanta las alertas. Al lado tenemos Pacodineros nacidens. Interesante esta avispa alfarera. Hasta el momento es la única avispa alfarera citada para Isla de Pascua. Y entiendo por ahí que la han visto también en Juan Fernández. Esta avispita me la trajo un gran amigo de San Fortino tiempo atrás para que la trabajáramos. Su origen es continental, está desde Norteamérica hasta Argentina. Y la reportamos el 2010. Y si se fijan, tampoco cae dentro de los complejos miméticos telenos. Y abajo tenemos un ejemplar y una foto muy linda de Zeta mendozanum. Zeta mendozanum, ya el nombre no hace intuir que viene del otro lado de la cordillera. Ya está instalada ya en la zona metropolitana desde el 89, cuando Mario Elgueta levantó las alertas. Y tal cual como estaba mencionando, su coloración claramente no corresponde. Y ahí viene este comentario. Estas especies presentan complejos miméticos desconocidos en la fauna chilena. Esto permite su rápida identificación como exógeno. Si bien podríamos caer en equivocarnos en algunos ejemplares, pero va a levantar las alertas. Levanta las alertas de la avispa, ¿no? Y en general estos anillos miméticos se dan en diferentes zonas geográficas. Y aquí estamos mostrando algunas especies de Eumenides chilenos. Arriba tenemos a la Hipodineros brucki, de la décima región, una especie rara. O sea, debo decirlo que en los tiempos que llevo la he visto muy pocas veces. Yo no la he podido fotear, solamente he foteado ejemplares del Museo de Historia Natural y algunos que me llegaron de regalo de Japón. Abajo tenemos Hipodineros hane, de la tercera región. Salió publicada en 2011, ¿ya? Avispa pequeña y en realidad siempre está presente en la costa de la tercera región. Y la imagen del lado, tenemos diferentes especies, tenemos ya Leponeros cuartatus, Colocolo, excipiens, porteri, rufinoides, ¿ya? Para que puedan ver la plasticidad de este género. Pero sí, como dije, la concordancia de la coloración, ¿no? Aquellas avispas que son norteñas, pasado el desierto de Atacama, como característica, sus alas no son ferruginosas, sino son negras, bueno, en realidad violáceas. Y es el caso de Hipodineros rufinoides, que la encontramos en Zapagüira,
Tapagüira. Y obviamente zona altiplano va a ser una zona compartida con Perú, Bolivia y Argentina. Hay muchas especies que todavía no hemos descubierto, no hemos encontrado, que son compartidas con estos países. Y esta avispa en particular estaba en esa situación. Estaba citada para Perú, pero no para Chile. O puede ser Argentina, no me acuerdo bien. Eso es, caballeros. Y gracias. Y obviamente vamos a dar las gracias a los fotógrafos. Chris Lucas, músico, fotógrafo y ¿cómo se llama? Y amante de los cangrejos, Francisco Urra del Museo Natural, a Cielo Olivares, Matías Sá, Vicente Valdés, César Martínez y Rolando Salinas, que nos ayudaron con la fotografía. Eso, caballeros. Ahora veamos las preguntas. A ver, y aquí, Pato, ¿me puedes ayudar? Ya, ¿cómo llego a las preguntas que tanta tecnología me marea? Lo veo de inmediato. Sí, yo diría que sí. Ahí. Transmisión en vivo. Ya que al lado dice. Ya que al lado dice. A ver, mira. Ahí. Sí, subí, por lo mismo. Ya, veamos. ¿Aló? Ya, ahora sí. Ya, no, por eso estaba viendo si habían preguntas. A ver, veamos, caballeros. Vamos, chiquillos, si encontramos algo vivo, que no veo preguntas. Ahí están diciendo que nos demoramos mucho en partir. Se cayó. Ahora sí. Ya, aquí hay una pregunta. Katy dice, ¿existe alguna guía de campo de avispas? La verdad que no conozco que exista alguna guía. No sé si me están escuchando en este momento, pero no conozco ninguna guía formal de avispas. Está todo disperso, está disgregado. De todas maneras, tengo, por lo menos a nivel de vestidades, un blog que puedo mandarle la URL donde pueden mirar. No está actualizado y a lo mejor faltaría actualizarlo, pero hoy día no conozco de alguna página en particular o alguna guía, algún libro. Existen guías sobre himenópteros neotropicales, pero no con imágenes. A ver, ¿qué más? ¿Pato me escucha o no? No sé si estoy. Ah, ya, aquí hay otra, aquí pregunta Lorenzo de Demetrio. ¿Hay posibilidad de ver especies híbridas? No. Por lo menos yo no conozco y no creo. ¿Qué más dicen? Ya, chiquillos, aprovechen de preguntar. A ver, acá. ¿Cuál es el mayor problema? Es una pregunta capciosa. ¿Cuál es el mayor problema de conservación para estas avispas? El mayor problema que tenemos hoy día es el tema de la conservación de nuestros bosques.
O sea, no tenemos que proteger la especie, tenemos que proteger los medios ambientes. Si los medios ambientes están disponibles, vamos a poder contar con estas avispitas por mucho tiempo. Por otro lado, los excesos de introducción de animales a zonas naturales afectan, así como la introducción de la apis melífera o de las vacas, no afecta. Por ahí va el tema. Hoy día lo que tenemos que priorizar es proteger los medios ambientes. Katy, nidos, dice, ¿nidos son siempre activos o se pueden encontrar alguna vez uno vacío? Absolutamente se pueden encontrar vacíos. O sea, si quieres encontrar nidos desocupados, incluso aquí en el cajón del Maipo, en el manzano, te busca debajo de las piedras y vas a encontrar con los orificios de salida. Te recomiendo que busques, no vas a encontrar uno completo, porque obviamente el individuo para poder salir rompe la celda. Pero sí, puedes encontrar. De hecho, yo tengo varios. Ángela, ¿existen enfermedades de avispas extranjeras que ataquen a la avispa chilena? No existe hoy día ningún trabajo sobre ese tema, por lo menos yo no lo conozco. No podría opinar. Sería un salto de fe si te digo algo. Lo que sí sé es que las avispas extranjeras depredan a nuestras avispas. Y esto es lo mismo que pasa con el tema de las apis melíferas. Consumen recursos que nuestra fauna necesita y cuando nuestra fauna la va a buscar ya no está. Técnicas de muestreo, a ver, Andrés y Giovanni, ¿qué técnicas de muestreo usas para el himenóptero? Mira, se puede usar malai, se puede usar redes, una red entomológica. En general yo uso red. Una red de entomología. Me gustan, son mucho más selectivas que colocar una trampa, porque una trampa cae de todo. Y al ser mucho material no lo alcanzas a procesar. Y cada vida que se pierda tiene que ser utilizada. Guillermo Ceituno, en los nidos hay disponibilidad de gran cantidad de nutrientes. ¿Hay algún registro de otras especies que parasiten Hipoenero? Sí, efectivamente. Vicente Pérez de Angelo hizo un trabajo con Hipoenerus lacesi. No me acuerdo en este momento del año. Diría que no me va a pegar un salto, pero fue en la década de los 70 que hizo ese trabajo, 60 o 70. Donde habían crícidos, habían. Taquínidos, creo que son las moscas, no sé mucho de moscas. Tú sabes más de esas moscas, pero sí. De hecho, a mí me han nacido de Gallela motidioides, me han nacido moscas. Eduardo Faúndez pregunta, ¿qué pasó con la mítica hembra de Clipio blanco? Ya, en algún momento les comenté que en general, los vespidos tienden a tener, en Chile no, tienden a tener el clipio, la cara. De hecho, sí, no sé si yo puedo volver atrás. En la foto de Lepuinero aceitunoi, tiene una mancha roja en la cara. Eso es el clipio. En general, las hembras tienen colores oscuros. No, entonces, es muy fácil ver una avispa y tomarla y saber si va a ser una hembra o un macho rápidamente. Pero siempre existe una excepción. La regla, algo que rompe la regla. Y existe una especie que es la Hipodinerus, déjame el nombre. Ya, me acuerdo. La Hipoenerus caupolicanus,
que tiene el clipio blanco. Por tanto, rompe la regla. Pero, como digo, la mayoría son de clipio oscuro, rojo o negro. Eso pasa, mi amigo Fondes. Don Sebastián Larrea, interesante que Hipogneo vespiformis se aproveche, ¿no? Lo de Hipogneo vespiformis, el aprovechamiento de los demás avispas le ha sido provechoso. Sí. Es así, no solamente ella lo hace. José Contreras, ¿cómo crees que logra romper las celdas desde dentro de los hipogineos? Bueno, las mandíbulas, tienen mandíbulas fuertes y seguramente. No tengo claridad, pero seguramente debe guardar reservas de todo lo que consumió de las larvas para tener energía y poder romper estos nidos de adentro, la celda. Ahí insisto, las mandíbulas de los eumenines son largas. Generaciones. Eriel Aguilera, en cuanto a eumenide, ¿cuántas generaciones suele haber por año? Personalmente, he visto que es una generación por año. Ángela, ¿la agricultura juega un papel importante en la conservación de las especies nativas? Sí, no entendí la pregunta. Sí. O sea, si me preguntan a mí, dando darle una vuelta la respuesta, en realidad, en general la agricultura lo que hacen es fumigar y cuando fumigan matan las larvas. Lo que consideramos nosotros plaga, es el recurso que utilizan los véspidos, entonces los afectamos. Parece que eso son las preguntas que tenemos, caballeros, damas y caballeros. Ya, ayuda, a ver. ¿Dónde está eso? No la veo. Ya, déjame subir para poder engancharla. Ya, a ver. Hola, pasión, no comienza. Congestión en silencio, ahora sí se escucha, muy bien. Bolívar. No, llevo la misma. Es que no la veo esa. Ya, por favor, léeme. Ya, ok. Preguntan por el estado de la conservación de la avispa endémica. No conozco que exista un trabajo formal sobre el tema, pero sí les puedo contar sobre mis observaciones. En los últimos 10 años he visto cómo ha ido bajando la cantidad de avispas en una forma impresionante. Y lo digo súper en serio. O sea, yo antiguamente subía al Cajón del Maipo 10 años atrás y encontraba diversas especies. No solamente de véspido, ¿eh? Yo hoy día subo al Cajón del Maipo y lo único que veo son abejas. O sea, yo siento, yo veo que está siendo afectado. Y esto puede ser producto tanto de la sequía, de la polución, de los nuevos caminos que se han abierto. Bueno, la construcción humana siempre afecta a la vida salvaje, a la vida nativa. Eso. ¿Y la otra pregunta cuál era? Ya. ¿Qué necesitan para poder anidar estas especies? Tierra, agua y larvas. Un cuna. Si, por ejemplo, de hecho aquí en Santiago lo he visto, y acá en la Florida he tenido la suerte de ver Hipogneros chilensis bajar después que la gente lava sus autos y inunda media cuadra. El barro que se forma, yo he visto que lo han aprovechado, y no solamente Hipogneros chilensis, sino que Selifrom,
próxima presentación podemos hablar de los soliframs, que es otro tipo de avispa, ¿ya? Y sí, o sea, teniendo un lugar lo suficientemente protegido y contando con las herramientas, pueden generar sus nidos, pueden nidificar. Y gracias a Dios todavía se ven en plazas y en parques de Santiago. Eso. Ya estamos entonces, ya chiquillos. Los dejo pues. Cualquier cosa me avisan. Chao, chao.